Nos dirigimos hasta el Salón Blanco del Parque Juan Fortis, lugar donde anoche se realizó la conferencia de prensa de lanzamiento de la Fiesta Nacional de la Orquídea y Provincial de la Flor. Los discursos que vamos a compartir le corresponden a la titular de la promotora de Turismo y Cultura, Graciela González, y al intendente Jorge Lobato. Un día lluvioso y seguramente con muchas bendiciones, ¿no? La lluvia trae bendición y esto es una prueba del gran desafío que tenemos todos, principalmente la presidenta, en un año tan difícil económicamente para el país, en un año difícil para todas las instituciones, para los dirigentes, un año difícil para los que habitamos este municipio, pero sin dudas esto nos reconforta y nos hace también trabajar aún más para que esta fiesta nuevamente sea un éxito y quizás sea la fiesta más linda de la provincia, ¿no? Así que, pero bueno, el municipio y seguramente las instituciones van a hacer más que años anteriores para que esto en un momento crítico salga de la mejor forma, ¿sí? En conjunto con toda la comunidad, esto es una fiesta de Monte Carlo y bueno, hoy decidimos llevar adelante, a pesar de, como decía el intendente y el diputado, y también Rita comentaba un poco de la difícil situación económica que está atravesando nuestro país, decidimos hacer frente a nuestro evento, a nuestra fiesta, que pasó muchas crisis económicas desde su inicio y nunca se detuvo, ¿no? Así que es un desafío para nosotros también, como grupo, llevar adelante esto y que salga de la mejor manera posible. Y creo que trabajando entre todos, esto va a salir adelante. Agradezco el acompañamiento del gobierno provincial, también del municipio y principalmente de las instituciones de Monte Carlo por apostar este año, porque tuvimos una reunión no hace algunas semanas, para ver cómo se da la situación en general y bueno, todos entre todos dijimos que sí, que esto va a salir y bueno, y acá estamos ya a días, ¿no? de lo que es la fiesta.